Bravo, bravo, bravo por estos policías que cumpliendo con su deber cívico y por lo que se les paga, pudieron detener a dos peligrosas personas, dos malandros, dos sujetos que estaban cometiendo un agravio fundamental en la historia de Michoacán. Estaban vendiendo papitas, papitas, papas fritas. Soy Leonardo Schuebel, Schuebel aquí y aquí nadie, nadie, nadie me calla. Bueno, pues miren, es difícil ponerse en un solo lugar cuando obviamente aquí hay un agravio. Entiendo que la policía tiene que cumplir con su deber y etcétera, etcétera. Y bueno, pues si hay un delito, no importa la edad, pero en este caso, la verdad es que suena demasiado, demasiado absurdo que por vender papitas fritas en la calle, pues los policías, aquí dice que eran ocho policías, ocho elementos de la Policía Municipal de Morelia. Detuvieron a dos personas de la tercera edad por vender papas fritas en la calle. Bueno, la verdad es que me estuvieron llegando pues muchos comentarios a mi Twitter, al Twitter de Leo Schuebel, donde este es el comentario, este es el gobierno de Silvano Aureoles que permite este atropello a un par de adultos mayores que solo quieren vender para subsistir. Y aquí pues estoy copiado y pues el video tuvo varias reacciones. El video está sacado de esto y pues si quieren vamos a verlo. Deja trabajar, nada más retírate para allá, puedes grabar todo lo que quieras, nada más retírate y deja trabajar a la autoridad. Está interviniendo lo que viene siendo nuestro protocolo. Le estoy mencionando, licenciado, se lo dije dos veces. Retírese del lugar nada más. ¿Por qué cuando los rateros no llegan a detienen a los señores solamente porque estaban vendiendo papas afuera de la Casa de la Cultura? No ofendas, amigo, no ofendas, porque tengo la facultad, esa es una ofensa a la autoridad, ¿sí? Eso ve directamente y levanta tu queja nada más, para eso hay normas, nada más, ¿sí? No, no, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto, soy la autoridad y tengo toda la facultad, de acuerdo al artículo 12, hay un reglamento de tránsito y hay un reglamento de orden cívico, nada más, ¿sí? Están subiendo a la unidad a los señores que estaban vendiendo papas afuera de la Casa de la Cultura. No hubo ninguna otra situación. Nada más vender papas y están jalándolos de forma agresiva. Son adultos mayores. Bueno, pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, policía. Pues a lo mejor está muy cansado, muy estresado, no sé qué le pasó, pero sí. Miren, más allá de que la autoridad deba, no deba de cumplir con esto y que se incumple un reglamento, yo quisiera detenerme en este punto que tiene que ver también con Michoacán. Y aquí lo dice, en vulnerabilidad 50% de los adultos mayores en Michoacán. Quiere decir que estos adultos mayores que estaban vendiendo papitas, pues imagínense todo lo que esto significa para una realidad que aquí la ponen: soledad, abandono, humillación, mal pagados, 4 de 10. Y bueno, pues en esta investigación dice, en Michoacán, la mitad de los adultos mayores padecen falta de acceso a vivienda y seguridad social.
40% fueron olvidados por sus seres queridos. En Michoacán, que es el tema, porque estamos en Morelia, 2,744,000 prácticamente, comprende una fase inicial de envejecimiento demográfico de la entidad. 10 millones de mexicanos, casi el 9% de la población, son ancianos. Para 2050 la situación se incrementará a un 30%. Bueno, pues aquí hay más datos relacionados con estos temas, pero bueno, pues aquí lo dicen, de acuerdo con la delegación de Michoacán del INAPAM, del Instituto Nacional de Adultos Mayores, no existe a la fecha una política pública integral para la atención del adulto mayor, ni en el estado ni en el país. Los programas de López Obrador se han quedado en meras buenas intenciones, pues el aumento y la universalización de los subsidios para personas de la tercera edad sigue sin contar con una política integral que atienda a este sector. El INAPAM ha insistido en la creación a nivel nacional de una Procuraduría del Adulto Mayor especializada en la defensa del sector, que no me parece nada absurdo, al contrario, me parece algo, pues, hasta cierto punto lógico. El tema obviamente da para más, sobre todo por todo lo que ha estado sucediendo en el tema. Miren, uno puede entender, sin tratar de ser, sin meterse un poco en este asunto de lo que sucedió en Morelia, que se me hace muy exagerado el policía, su reacción, estaba como este policía, estaba como enojado, como gritando, aquí este otro policía, 8 en total para detener a esta pobre mujer. Que bueno, entiendo que a lo mejor pues sí estás afectando un, no sé, el centro histórico, la imagen, yo qué sé qué, o sea, no se me hace que sea, y creo que con uno o dos policías, si es que verdaderamente esta es una infracción tremebunda, así como para que haya tanto escándalo. La verdad es que déjame ver si comentó algo Silvano Aureoles sobre este tema. Pues no, Silvano Aureoles está prácticamente... continuaremos con el trabajo. Aquí se está haciendo publicidad, se sigue haciendo publicidad. Miren, uno de los grandes problemas que hay en este país, y no solamente en Michoacán, sino prácticamente en todo el país, es que hay una especie de olvido, de maltrato a la sociedad. Si las personas cometen una infracción al reglamento, no sé en qué parte del reglamento de Morelia, a lo mejor son muy estrictos, y hay una parte del reglamento en Morelia que diga que es verdaderamente una situación escandalosa vender papas fritas. O sea, a lo mejor existe allá, a lo mejor ahí es una cosa fuera de lo normal, a lo mejor es una cosa determinante en la seguridad pública de Morelia y de Michoacán. La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación por el proceder de la policía. Miren, este policía muy valientito y muy sacalepunta y muy acá, está muy nervioso, este policía está muy nervioso y en algún momento dado, si esto se hubiera ido a mayores, seguramente pues hubiera reaccionado de una manera. O sea, el señor está completamente histérico, completamente fuera de sí, completamente... Esa es la gente que me preocupa, porque es la gente que nos da seguridad, y la verdad es que, híjole, sí da miedo, ¿no? Sí da miedo porque pues te pueden detener en cualquier momento pues por vender papitas. Uno, el abuso evidente de autoridad, ¿no? 8 policías contra 2 personas, pues se me hace mucho. Y la reacción de este policía. Yo entiendo que tienen que cumplir con su deber, entiendo que a lo mejor es una infracción extraordinaria, pero bájenle a su fiebre. Hay cosas más importantes, me imagino, en Morelia, que estar deteniendo a unos viejitos. Creo que hay algunos asuntos, me imagino,
o a lo mejor nadie comete un delito en Morelia y eso es así, así como fuera de sí, como para de alguna manera entender que hay cosas importantes y que el gobernador ni siquiera pele los comentarios de la gente, ni siquiera les haga caso. Es una indiferencia total, es un desdén hacia el pueblo, hacia la gente. Tampoco pido que castiguen a estos policías, ni que los metan, ni que los corran, ni nada. Simplemente este policía estaba muy nervioso y si esto hubiera ido a mayores, a lo mejor hubiéramos estado hablando de una tragedia. A final de cuentas, no sé si ya los dejaron, si los van a condenar 100 años, porque es un superdelito vender papitas en Morelia, pero creo que a nuestra policía le hace falta no solamente una capacitación, sino le hace falta un criterio. A lo mejor sí es un delito grave, pero un criterio para que esto no sea verdaderamente un ridículo más de nuestra justicia. Entra en la polémica.